Hola, hola, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a esta transmisión de Deporte UNAM. Y aquí en nuestras sesiones de ajedrez continuamos con nuestro, eh, nuestra especie de gambito de dama a la mexicana, invitando a las mejores ajedrecistas de nuestro país. Y hoy tenemos el honor de contar con la maestra internacional Ivette García. Que eh, nos acompaña desde Chihuahua. Hola Ivet, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal maestra? Me encuentro muy contenta, muy feliz de estar aquí en una emisión de Ajedrez UNAM. Muy agradecida con usted por la invitación. Me siento muy honrada de estar acá y pues vamos a estarnos divirtiendo un poco aquí. <laughs> Pues felices también por aquí, Ivet, de que hayas aceptado la invitación. Y para nosotros, de verdad, un orgullo estar presentando a las mejores ajedrecistas de México. Como tú sabrás, eh, pues le dijimos a Netflix que íbamos a tener esta sesión de, de chicas mexicanas, entonces ellos aprovecharon. Y este, lanzaron su, su serie de Gambito de Dama, ¿no? Para que coincidiera con las mejores ajedrecistas. Entonces, bueno, eh, aprovecharon, se colgaron de nosotros, lo cual, pues, bueno, eh, no está nada mal. Voy a compartir pantalla, pues, para mencionar algunos de los eh, pequeños logros que has tenido. Y bet, tú eres maestra internacional de ajedrez, eh, eh, estudiaste educación física, tienes la licenciatura, acabas de terminar una maestría en administración, ganaste nada más y nada menos que nueve medallas en la Universidad Nacional, ganaste cuatro de oro, tres de plata, dos de bronce, eh, estuviste dentro del top 100. De, eh, de las niñas, ¿verdad? En el 2012, lo cual es un logro impresionante para quienes no pertenecen al mundo del ajedrez, no saben lo que cuesta estar en el top 100. Al, para, para los ajenos dirán, pues ¿qué, qué mérito, pero es una cosa impresionante en todo el mundo. Eh, fuiste a dos universidades mundiales, en Polonia y en Rusia. Fuiste campeona panamericana universitaria en el 2012. Has ido a cuatro Olimpiadas Mundiales. Estuviste en el 2012, 14, 16 y 18. Ganaste una medalla de plata. Fuiste premio estatal del deporte en tu estado, en Chihuahua, en el 2012. Y bueno, actualmente eres entrenadora, has organizado diversos eventos, eres directora de Chess Kids en español. Y bueno, este es el, re, el resumen breve, ¿verdad? De toda tu trayectoria. Muchas pues bueno, gracias. este, Ivette, eh, quisiéramos que nos contaras, ahora que ya este, les expliqué a quienes nos acompañan más o menos todos los logros que has tenido, eh, pues que nos dijeras qué se siente ser ajedrecista, qué se siente ser ajedrecista mujer y mexicana, para quienes nos están viendo. Vaya, eh, ser ajedrecista, ahora que está muy de moda la, la miniserie de Queens Gambit. Eh, muchos amigos que están fuera del mundo del ajedrez llegan y me dicen, wow, es espectacular tu mundo, yo no lo conocía, ¿a poco los torneos son así? ¿A poco tú entrenas este, con tu entrenador de jugadas, de variantes? Y claro, de verdad, el, el mundo del ajedrez es maravilloso, el ser ajedrecista y el tener una pasión tan arraigada en el corazón es algo maravilloso, ¿no? Porque realmente cada partida la juegas sí, con el corazón, con harta pasión y, y bueno, fuera del resultado, yo la verdad, este, antes me enfocaba muchísimo en el resultado de hijo si gané o perdí la partida o empaté o si el Elo, si el red, el rating, pero más adelante te das cuenta que lo importante es la pasión y el amor y el esfuerzo que tú le impones a esa a esa partida, ¿no? que tú estás jugando. Entonces, ser ajedrecista mujer creo que es algo algo Maravilloso, siento yo que desde chica, desde que aprendí a jugar ajedrez, eh, bueno. Usted sabe que el mayor, la mayor parte de los jugadores son hombres, las mujeres somos aún muy pocas, que por cierto, estamos trabajando tanto usted como varias compañeras en promover el ajedrez femenino. Y, y bueno, yo creo que es algo maravilloso, es una responsabilidad muy grande la que, la que tenemos nosotras como mujeres ajedrecistas, el promover el ajedrez para que llegue a más y más niñas. Eh, la verdad... Yo me siento afortunada de ser ajedrecista. Yo le doy las gracias al ajedrez por todas las experiencias tan maravillosas que me ha dado. Oye, pues es que de verdad a todos los ajedrecistas nos cayó de maravilla esta serie porque abre al conocimiento, ¿no? De todos los no ajedrecistas, el mundo del ajedrez. Y que realmente la serie es muy buena porque sí describe cómo es la vida de los ajedrecistas, ¿no? Y bueno, ahorita leer tu currículum y que todos los que nos están viendo vean todos los países que conociste y que además no vas de turista, ¿no? O sea, es muy diferente la experiencia. De turista es maravillosa, pero ir a competir eh, no se compara con un viaje de turismo. Algo que han comentado nuestras otras invitadas y que, bueno, también lo he comentado yo, es que no solamente vas a un país extranjero a conocer las costumbres de ese país, sino que ahí se reúnen todos los ajedrecistas de diversas naciones y de diversas culturas, ¿no? Entonces, bueno, conocer eh, gente de todo el mundo eh, de verdad te amplía muchísimo el panorama, la formación. Uh -huh. Y eh, ahorita que comentabas que antes te enfocabas mucho. En el resultado, y que ya no, pues bueno, eres un ajedrecista muy, muy joven, pero al mismo tiempo toda esta experiencia ya te va dando una madurez, ¿no? Para eh, saber aprovechar, ¿no? Para vivir mejor las experiencias, lo cual se nota este, cuando hablas, eh, tu pasión, eh, lo que disfrutas. Y entonces, ahora hablemos de la parte dura: ¿Qué, qué, ¿cómo se sienten las derrotas? Ivet, cuéntales también. Uy. Bueno, eh, como les comentaba, yo me enfocaba muchísimo en el resultado. Eh, por ejemplo, en la, en la parte de las universidades, eh, yo lo comento, yo no disfruté del todo las universidades eh, nacionales. Eh, disfrutar porque partida con partida yo tenía una responsabilidad eh, de sacar un resultado, ¿no? de, de yo dar un resultado. Y Beth García necesitaba dar un resultado, una medalla de oro, eh, a su universidad. Entonces, eh, a partir de eso, mucha presión, a veces hasta me, me enfermaba, ¿no? Me ponía mal de salud por esta, por esta presión. De hecho, gracias a esto, pues yo tuve mi psicóloga deportiva que le envió un gran saludo a Leticia Santiago. Ella este, trabajó conmigo la parte que si yo amo tanto jugar ajedrez. Pero a mí me hizo una pregunta, me dijo, Ok, Ivet, ¿a ti te gusta jugar ajedrez? Le dije, Sí, ¿a ti te gusta competir? Sí, yo soy de naturaleza competitiva, ¿no? Y a mí me gusta la competencia. Sí. Ah, bueno, disfrútalo. Disfruta la competencia, disfruta lo que haces. Porque si no, mejor salte de eso, porque uh, te va a causar algún problema de salud o algo, ¿no? Y yo dije, ok, voy a hacer eso, voy a disfrutar. Y de cada derrota antes yo hasta me castigaba también. Decía, ok, ¿cómo perdí esto? Por eso cuando yo vi la miniserie... Eh, de Queens Gambit, muchas de las cosas dije, ah, caray, <laughs> ups, yo hacía eso, ¿no? Que me castigaba cuando yo perdí alguna partida, eh, yo decía, ok, ok, a ver Ivet, ¿por qué perdiste si en la apertura saliste bien y de hecho cayó en toda la preparación y solamente era que te enfocaras y que ganaras, ¿no? Este, pero bueno, a veces las cosas no se dan. Y después aprendí que aprendes más de las derrotas. Si tú te pones a analizar cada derrota, cada partida, eh, tú aprendes más, aprendes de qué te equivocaste, qué puedes mejorar, y así puede haber un, vaya, una retroalimentación. Así que sí, una derrota, si no la manejas bien, es, es, pues, es intolerable, sí, pero si la manejas de la manera correcta, puede llevarte a mejorar muchos ámbitos de tu vida, ¿no? Eh, y bueno, esto es comparándolo también. Con la vida diaria, no solamente en el ajedrez. Sí, sí. Eh, recuerdo que la semana pasada que platicábamos, eh, también me decían que el ajedrez lo que tenía muy importante es que te prepara para triunfar, pero también te prepara para fracasar, ¿no? Exacto. O sea, te tienes que acostumbrar, si no, olvídate del ajedrez, ¿no? Si no soportas perder, pues Exacto. bueno, la primera que pierdas te retiras, ¿no? Entonces, claro. Tienes que seguir y seguir y sí. O sea, todos los ajedrecistas han sufrido derrotas, derrotas durísimas, claro. ¿no? Derrotas muy dolorosas, pero claro. por encima de eso, pues hay que seguir. Claro. Y siempre, va, siempre vas a perder, porque siempre va a haber alguien mejor que tú. <laughs> Entonces, en el ajedrez es lo maravilloso, ¿no? Que siempre eh, no llegas a, al fin del saber. Siempre va a haber eh, cosas que tienes que aprender, variantes, aperturas, medio juego, técnicas, finales. Nunca se acaba, es infinito, es maravilloso. Así que, eh, pues bueno, aquellos que digan, no, yo voy a entrar a ajedrez para nunca perder, pues... Eso es no, más ¿verdad? Más no. ¿Y qué nos podrías contar como las experiencias pues que tú recuerdes más este, interesantes o eh, que te hayan gustado más como ajedrecista, en tu vida como, como ajedrecista? Experiencias, bueno, una de ellas, eh, bueno, fue el hecho de ser eh, olímpica. Eh, desde que yo comencé a jugar ajedrez, este, yo conocí a la maestra Alejandra Guerrero, yo tenía 13, 12 años aproximadamente. Yo aprendí a jugar ajedrez eh, algo grande a los 12 años. Este Y bueno, en ese entonces mi hermano solamente era el que estaba enfocado en el ajedrez, yo estaba en la música. Y, y yo empiezo este, a jugar ajedrez y fue cuando como que la vida me puso Alejandra, ¿no? Ahí. <laughs> y yo escucharla hablar en una conferencia eh, que nos dio aquí en Chihuahua, todas las chicas. Eh, hablando de sus experiencias olímpicas, de, de esa energía que se siente el, el vaya el experimentar el hecho que tú representes a tu país en un en un torneo internacional donde ves llegar los rusos, los los hindúes, los chinos y bueno yo de verdad que me acuerdo mucho que yo divagué o en sea, mi mente y, y dije yo tengo que, que lograrlo no yo quiero lograrlo quiero tener esa experiencia y, y pues bueno, este, tuve la, la, la oportunidad de asistir a cuatro Olimpiadas Mundiales eh, con compañeras súper talentosas que yo respeto muchísimo. Eh, de ellas, Lili Fuentes, Diana Real Pereira, Alejandra Guerrero, Jessica Méndez, eh, Lorena Mendoza, eh, etc., etc., muchas, inclusive amigas que se convierten en amigas, ¿no? En familia cuando viajas. Entonces, de las experiencias más bonitas es el representar a tu país en una competencia, eh, también el hecho de tener amigos de otros países, tener la oportunidad de tener un amigo que, ay, mira, tengo un amigo de una cultura súper diferente a la tuya, pero son amigos. ¿Por qué? Porque hablan un idioma común, que es el ajedrez que es esa, esa parte que te no sé, te, te hace unirte, ¿no? a las personas. Y bueno, creo que de las experiencias más bonitas es son eso el representar a tu país en una competencia, el hecho de tener la oportunidad de vivir esa atmósfera de ajedrez en un torneo internacional y además de ello el conocer diferentes culturas, diferentes países este alrededor del mundo. Y, y bueno, las personas que conoces, ¿no? Las personas, sí, de otros países, pero también de tu mismo país que se convierte en familia. Oye, pues bien interesante lo que nos cuentas. Y sí, o sea, vivir una Olimpiada Mundial es una experiencia única. Eh, la comida, a ver, ya para que nos salgamos un poco de puro de puro ajedrez, ¿dónde te ha gustado más la comida? ¿Dónde ha parecido más rara? ¿Qué nos puedes contar de la comida en los lugares? Uy, yo, yo para la comida. Eh, a mí me encanta explorar, o sea, yo no soy muy especial para la comida o si ya veo algo raro, no me lo como, no, si lo veo raro, me gusta y lo pruebo, <laughs> me trae lo raro. Entonces, este, bueno, yo estuve en Rusia, eh, en Rusia eh, la comida no es muy buena, el lugar, el lugar es maravilloso, el país es maravilloso, pero como los latinos somos eh, con muchos condimentos, eh, pues la comida rusa no es del todo muy como. que tiene sabor, ¿no? No sé. Yo sí, de verdad, extrañé llevarme mi salsita, Valentina, mis chilitos, ¿verdad?, para acompañar eh, la tortilla que una extraña. Este. Me ha pasado, maestra, no sé si a usted le ha pasado que va a un restaurante extranjero, o mismo ahí en, las, en los comedores de las Olimpiadas. Y yo buscaba un pan para puchar, porque con la tortilla uno pues pucha, ¿no? Este, y sube y que hace sus tacos. Entonces, en otros países, pues bueno, está el pan, ¿no? Que, que bueno, yo busco mi panecito para empujar y, y bueno, yo la verdad yo extraño mucho la tortilla. Yo voy a ver la manera de llevarme mis tortillas siempre en mi maleta. <laughs> eh, y la comida más sabrosa que me ha gustado muchísimo es la peruana. La verdad, me gusta mucho la comida peruana, muchísimo. Eh, el claro, chaufa. Pues, ¿Te más que la comida? ¿Más Más que la comida de Perú. El amor también lo encontraste <laughs> por, por Sí, cierta. encontré el amor, ¿verdad? El amor en Perú, el amor por la comida peruana. No, no sé qué. Oye, sí. De la comida peruana, además del ceviche, que es famosísimo, ¿qué otras cosas hay? El chaufa. El chaufa es divino, es riquísimo, es como un arroz frito, me encanta la chicha morada, es una bebida de maíz eh, morado, este, me encanta, me gusta muchísimo, de postres me gustan mucho los picarones con miel, me gusta mucho la miel, entonces los picarones. Sí. Recuerdo sí. mucho, maestra, que de hecho en un Panamericano sub-18, eh, sub en el 2012, en Lima, Perú, hubo un Panamericano juvenil. Por cierto, me fue muy bien. Eh, yo, yo le echo la culpa a la chicha morada, porque yo siempre, después de cada ronda, yo iba y a una plaza, a dos cuadras, iba caminando, me llevaba a mis soles, y a la señora hasta me conocía, ¿no? De lejos veía ahí que una, una bandera de verde, blanco y rojo por mi uniforme, y ya me decía chicha morada y picarones. Entonces, ¿qué? ¿Eh? Chicha, chicha morada y picarones. Eh, picarones es, son como unos. Eh, ay, es que son como donitas, pero de una masa diferente con miel. Entonces yo iba por ellos. Y eso te dio muy buena, este, muy buena energía y muy poder. poder para, te dio poder para el torneo. Bueno, sí, eso dicen. Ok. Oye, pues. Supongo que muchos ya quieren ahora sí regresar a materia de ajedrez y que nos muestres algo de tu gran repertorio que escogiste para el público de esta tarde. Uy, ¿qué le diré maestra? Eh, yo escogí dos, pos eh, dos posiciones eh, muy interesantes. Una de ellas es de Shang Xiao, es una eh, jugadora china. Eh, que jugué en una universidad mundial que tuve la oportunidad de ir cabe destacar que es muy vaya maestra muy muy fuerte las universidades mundiales porque van chinos de hecho en una universidad mundial en el 2013 en Rusia eh, tuve la oportunidad de jugar esa universidad en a ver Kazán, Rusia sí y eh, de hecho jugó Wesley So por Filipinas entonces ya se imaginará la fuerza que tenía esa universidad mundial. Así que voy a compartirles pantalla. ¿Puedo compartir pantalla, maestra? Sí, sí. Esta es eh, García Morales contra Xian Xiao. Y bueno, yo soy blancas en esta posición. Eh, bueno, tengo el rey en G2. Eh, yo la verdad a mí me, me gusta muchísimo, maestra, eh, las posiciones abiertas. Eh, me gusta mucho la materia del ataque. <laughs> y bueno, eh, yo llego a esta posición. Después de Dama C7, yo juego caballo F4, alfil H4, Rey G2. Y después de Dama C8, eh, bueno, aquí con la idea de a lo mejor sacrificarme con, con, un, con un alfil por G4, ¿no? Aprovechando que la dama esté en C8. Pero bueno, yo hago torre H1 atacando el alfil y bueno, teniendo la columna H abierta, creo que es hora de poner nuestras torres en esta columna. Uh -huh. Y ella me juega alfil F6. Eh, yo recuerdo que en esta partida, fue la primera ronda, eh, yo recuerdo que yo dije, bueno, tengo esta posición y tengo un peón de menos, tengo un peón de menos. Son seis peones contra siete peones. Los peones doblados de ella en C4, C5, bueno, permite que en cierta manera mi peón de B2 esté eh, fijado en B2, ¿no? Entonces, el plan de ella es hacer torre B6 y dama B7, torre B8 y presionar en B2. Y bueno, también teniendo el alfil en la gran diagonal, sería pues eh, sencillo este, este plan. Ahora yo dije, bueno, creo que es momento. De preparar un ataque y justificar el peón de menos que tengo, ya que tengo yo una desventaja en, en lo que es el juego, el juego posicional, el juego estático, ¿no? El juego estático. Y yo tengo, a lo mejor puedo eh, tener algún juego dinámico, ¿no? Por la columna H. Ahora, una compensación, bueno, yo dije, bueno, yo voy a jugar caballo E2 con una idea muy interesante. Primero que nada, tratar de abrirle espacio a mi dama de 2 y a mi alfil de 2, de E3, perdón, para la entrada al flanco de rey. Pero también se me ocurrió otra idea eh, interesante. Ella me juega torre B2, torre B2, eh, vaya, torre B6, perdón, con la idea de presionar en B2 y hacer dama C7, torre B8, etcétera, etcétera. Bueno, a mí se me ocurrió hacer una jugada en este momento. ¿Qué se les ocurriría a ustedes hacer aquí? Vaya que estaba con una china, Shan Shao, que tiene como 2.400 de, de Elo aproximadamente, la Universidad Mundial, creo que era la segunda ranqueada, segunda, tercera ranqueada. No quiero caer en, en, en datos este, que no son ciertos, pero más o menos por ahí estaba, amigos, mi memoria no es tan, tan buena. Y bueno, adivinen ustedes qué hice por acá. Después de Torre B6, es momento de justificar esta ventaja dinámica que tienen las blancas. Las negras tienen una ventaja estática, tienen un peón de más. Entonces, tenemos que justificar por medio de algún ataque. ¿Cómo podemos eh, llevarlo? ¿Cómo podemos llevarlo, maestra? Ver, esto se pone sabroso se pone sabroso esto todos los que están acompañándonos veamos qué nos dicen vamos a darles unos minutitos pues mientras piensan este Ivet por qué no los invitas a pues que te sigan dónde pueden seguirte todos los que están en la transmisión de hoy claro que sí pueden seguirme en mis redes sociales Ivet eh, García Morales en mi Facebook personal también, Ivet García Morales. En Instagram estoy como Chess Ivette. También con mucho gusto me pueden mandar mensajes. Yo, con, de verdad, les, les mando material, les mando algún consejo. Yo soy una apasionada promotora del ajedrez. Yo a todo el mundo conozco y yo llego y les digo, yo soy jugadora de ajedrez. ¿Quieres aprender a jugar ajedrez? Hasta mi jefe le he enseñado a jugar ajedrez maestra. <laughs> Trabajaba en, en, en una institución pública. Este, eh, como, como directora administrativa de educación física del estado y, y mi jefe no sabía jugar ajedrez y le dije yo te enseño <laughs> yo te enseño a jugar ajedrez yo todo el mundo quiero eh, enseñar a jugar ajedrez por acá nos están diciendo John Rivera Ventura Maestra uh -huh. Torre por H7 ¿Sí? Torre por H7 vamos María allá Ángel y, ma y otros que dicen también torre por H7. Torre por H7 es una jugada dura, es una jugada muy interesante. Y como decía Kasparov, es bueno partir el tablero en dos para saber eh, y tener una noción de la fortaleza del ataque, ¿no? Si nosotros partimos el tablero en dos, tenemos después de torre por H7, rey por H7, un tiempo con torre H1. Y tenemos may, más piezas en el flanco de Rey que las negras, ¿no? Después de Torre, torre H1 jaque, eh, bueno, tiene Rey G8. ¿Y aquí cómo seguir? ¿Cómo seguirían ustedes el ataque? ¿Cómo seguirían aquí a continuación en esta posición? A ver, chicos. Ya sacrificaron todos los que dijeron Gloria, saludos. También dijo Torre por H7, aquí una chica, Unam. Eh, ¿qué, ¿Qué sigue después de que sacrificaron la calidad? ¿Qué sigue? Porque a veces dices, bueno, me persino, sacrifico y bueno, lo que salga, ¿no? Pero bueno, mi consejo es que hay que pensar antes de hacer una jugada, siempre tratar de calcular el, el mayor número de jugadas que tengan, eh, vaya, el adversario. Por ejemplo, aquí después de torre por H7 hay que pensar rey por H7, obviamente torre H1 y hay que pensar las posibilidades de rey G7, de rey G7, de rey G8. ¿Verdad? Estas posibilidades. Eh, Shan Xiao me hace rey G8. Rey G8. Y aquí hay que, hay que jugar una... Por aquí dice alfil H6. Por aquí dice Mario, se metió el espíritu de Talma. <laughs> algo así, algo así, amigos. Para qué mentirles, ¿verdad? <laughs> y bueno, alfil H6... Sí, me gusta Alfil H6. Eh, yo jugué en esta posición, jugué Alfil G5. ¿Cuál era mi idea? Simplemente hacer Alfil por F6, Peón por F6 y Dama H6. Esta era, esta era mi idea principal, ¿no? Eh, y bueno, ella me jugó en esta posición. Bueno, si me juega Alfil por G5, yo simplemente juego Dama por G5 y estoy entrando, ¿no? Eh, jugando Dama H6 y dándole mate en H8 y tengo piezas, ¿no? Piezas para atacar, tengo una piececilla además. Y alfil al G5, de hecho, lo dijo Ale, alfil G5, muy bien. Y eh, Xiao me jugó torre por, torre por B2, me jugó torre por B2, tal vez para desviar mi Dama después de Dama por B2 jugar alfil por alfil por g5, pero aquí eh, yo jugué una jugada intermedia que es alfil por f6, ya que si torre por d2 tengo la jugada de torre por h torre h8 jaque mate, ¿no? Después de alfil por f6, torre por b2, alfil por f6, si juega peón por f6 tengo dama h6 y mate inevitable en H8, ¿no? Ay. Mate inevitable en H8. Yo me sentía muy contenta, maestra, porque yo estaba aterrada, aterrada totalmente. Eh, en esta, pues ya estaba aterrada, porque dije, ok, tengo peón de menos. Eh, estoy jugando con Chan Chiao, eh, tiene casi 2400 de Elo, creo que eh, era MI absoluto. Eh, y dije, bueno, hay que hacer algo aquí. Tengo la ventaja dinámica. En ese entonces, de hecho, eh, mi entrenador era el, el maestro internacional Oscar Sánchez, eh, al cual le envió un saludo y un agradecimiento porque fue uno de mis entrenadores que, más importantes que he tenido, junto con Emilio Córdoba de Perú, que ellos me ayudaron muchísimo, ¿no? Eh, y bueno. Yo estaba aterrorizada y dije, bueno, recuerda Iber, recuerda los conceptos, ok, tienes ventaja dinámica con torre H1, ok, vamos aquí, torre H1 tengo ventaja dinámica y el negro tiene ventaja estática, entonces, pues, venga, el espíritu de tal, ¿verdad?, entró aquí en Iber y hizo torre por H7 en esta, en esta posición. <laughs> Cómo ve maestro. Oye, pues muy muy interesante. Eh, lo, lo que a mí me llama la atención es que pareciera que después de alfil g5, eh, torre por b2 es pues bastante mala, ¿no? Pierden el acto. Eh, claro. ¿Qué has hecho si te jugaba alfil g7? Alfil g7. Yo alfil g7 yo estuve pensando justamente seguir con mi plan de alfil h6. Ok. Jugar alfil h6. En este momento, jugar al fil H6, tal vez si me jugara, no sé, eh, al fil F8, eh, seguir, por ejemplo, a mí se me ocurría a lo mejor un G5 y un Dama F4 y un Dama H4. Perdón, un G5, un Dama F4 y un Dama H4. Eh, además de ello, creo que este, vaya, existe la presión en B2, pero creo que llegó más rápido. Sí. sí, sí. Tata. Torre por B2, maestra, me impresionó mucho también, porque yo dije, bueno, ok, en esta posición, eh, en esta, que me jugó Torre por B2, yo me quedé y dije, pero, ¿cómo? Si tengo alfil por F6, pero, fíjese lo que impone, ¿no? A veces la fuerza del adversario, yo dije Torre por B2, y se lo juro que vi alfil por F6 al toque, ¿no? Que gana, pero la repasé como 10 minutos, 15 minutos, me quedé pensando, eh, por el temor a equivocarme, pues, ¿no? Entonces decía, bueno, es que tengo la partida bien, estoy bien, yo sé que puedo hacer algo interesante aquí, pero la piensa ¿no? Alfil por F6 y ya, bueno, al final la hice, ¿no? Alfil por F6 y peón por F6 y dama H6 y me la hizo al toque, me la hizo al toque, recuerdo muy bien que me hizo al toque. Alfil G7, eh, creo que es la jugada la mejor para tratar de vaya de, de mantener ahí el enroque eh, aquí yo creo que lo mejor es hacer alfil h6 y como les comentaba a lo mejor g5 dame f4 y dame h4 para pasar rápidamente por ahí las piezas sí, sí oye pues interesantísima tu posición qué gusto que hayas ganado la primer partida en el mundial universitario y además para quienes juegan ajedrez saben lo que significa eh, china en el mundo del ajedrez pero quizás eh, los que no son tan asiduos a este deporte pensarán que los rusos son los únicos duros, ¿no? O los estadounidenses, pero no. O sea, bueno. realmente China es una gran potencia. Eh, La actual campeona del mundo es China. Sí, 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 me parece que sí, es China. Uh -huh. Bueno, China es una potencia impresionante en ajedrez y enfrentarte a la representante de China en el mundial universitario, ¿no? Pues bueno, debió ser <laughs> muy impresionante y ganarle, pues doblemente impresionante. Sí, yo no, yo no me lo creía. La verdad, yo no me lo creía, pero bueno, se dio el resultado. Fue una muy bonita experiencia. Este, le comento que cuando me hace torre por b2, yo repasé y repasé y repasé. ok al fin profe Ana. A ver, no, no hay alguna pieza que esté defendiendo en H8. Este, y bueno, que esos son asuntos que yo siempre eh, que les platico a mis alumnos esta partida. Creo que es uno de, los, de las partes importantes en el ajedrezista y si alguno de ustedes eh, algún padre de familia me está escuchando que sus hijos están, en, no sé, entrenando arduamente por una competencia en Panamericanos o a nivel nacional, creo que es importante la parte de la psicología deportiva, maestra, eh, creo que es importante que haya un experto en esta parte, en esta rama, eh, para que te enseñe el cómo controlar los nervios, el cómo controlar ciertas emociones que tienes en el momento. Muchos jugadores dicen que este es el juego psicológico, que es un juego psicológico el ajedrez. Entonces, yo siempre les recomiendo que para que no les den ciertos ataques como los míos, la falta de confianza de hacer alfil por f6 y ganar en una, ¿verdad? Este, bueno, siempre tengan en cuenta la parte de la del, del, también el entrenamiento psicológico también. Es importantísimo. Ok, Ivette, pues muy interesante. Eh, ¿Nos tienes preparada otra partida? Sí, otra posición les tengo preparada. Eh, es una posición, ya les las comparto. Es esta. Muy bien. Esta es contra eh, una maestra iraní, Hakimi Gasal, Gazal, este fue en un mundial sub-18 eh, en Brasil, me parece, este fue este mundial, de hecho también fue la maestra Jessica eh, conmigo, somos de la misma generación, como le estaba platicando maestra, entonces, bueno, esta partida eh, fue contra Hakimi que era de las primeras ranqueadas del mundial eh, sub-18, eh, y bueno, y ya creo que en ese entonces ya era gran maestra. De hecho, Hakimi Fart ha sido también eh, seleccionada olímpica eh, de Irán, de, de Irán en varias ocasiones. Eh, y bueno, tenemos esta posición maestra. una eh, eh, ignorancia, las jugadoras de Irán, esta jugadora juegan con Burka. Sí, 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 bueno. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Allá, de hecho, este hubo un torneo femenil en Irán. Eh, donde sí, todas estaban eh, con la obligación, es, es parte de, vaya, de las leyes de, de Irán, eh, que todos de, todas deben de utilizar burka, uh -huh. así es y, y bueno eh, tuvimos aquí esta posición bastante interesante, a mí me gusta muchísimo jugar en la catalana me encanta, yo soy jugadora de catalana de casi toda la vida, ¿verdad? Eh, me encanta este tipo de estructuras, me encanta los alfiles me gustan muchísimo. Nunca, nunca terminas de aprender a utilizar la pareja de alfiles. Y bueno, esta es una de las partidas que más me gustan porque vamos a ver el, el valor de los alfiles y la pareja de alfiles en sí. En esta partida, bueno, eh, ella me hace C por D4. Yo le hago, eh, yo le jugué caballo B5 para retomar con el caballo de C3. Caballo B5 y caballo por D4, y próximamente hacer eh, alfile 3 y atacando el caballo en B4, ¿no? Con el peón de A3. Y bueno, después de esta jugada, después de Dama B6, eh, bueno, muchos me preguntarán y me dirán, bueno, Ibet, ok, estás capturando en D4, pero tiene un torre de 8 y, y bueno, hay, una, hay un ataque fuerte en la columna D, ¿no? hay un ataque rayos X brutal que te está atacando la dama de D1, ¿no? Y bueno, yo aquí eh, calculé después de caballo por D4 a torre D8, a torre D8 eh, hacer alfil E3 antes de capturar el caballo en D4. ¿Por qué? Porque este caballo siempre va a estar atacado, ¿no? De alguna manera. Y el alfil en E3 yo lo que hago es desarrollar una pieza y en cierta manera atacar mi dama en B6, ¿sí? Y bueno, también estoy aplicando algunas tácticas aquí como caballo por C6 en algún momento, con intermedias en E7 y bueno, alfil E3. Ella comete un error aquí y jugó alfil C5, alfil C5 que es una jugada mala. La jugada mejor en este momento es caballo a 6. La mejor jugada es caballo a 6. Simplemente retirando el caballo del ataque del peón de A3 a B4 y tratar de seguir presionando mi caballo en, en D4, ¿no? Después de B4 tenemos ahí una, una ventaja por parte de las blancas, tengo mayor espacio, el caballo está en A6, que choca contra la estructura del blanco del peón en B4, que está aquí limitando el, el desarrollo de, del caballo en A6. Eh, y bueno, la verdad que... Que siento, maestra, que esta posición para las blancas, después de caballo 6, B4, es, es muy interesante, ¿no? Es muy cómoda porque tengo más espacio por el flanco de, de, de dama, eh, puedo prontamente desarrollarme con torre C1, torre de 1, etc. etc. El doblete, ¿no? El doblete en B5. Claro, estoy atacando el B5, el. El bigote, a mí me lo enseñaron como bigote, maestra. Oh, okay. A mí me lo enseñaron eh, como bigote, eh, ataque doble, obviamente, pero si se fijan, después del B5, como que formamos un, un bigote, ¿no? Entonces, este así, así me los enseñaron mis primeros maestros este, aquí en, en Chihuahua, el, el maestro Ortega. Este, yo me iba al Cidech de aquí Chihuahua, en la biblioteca, y jugaba este, con, con estas grandes personas. Eh, y bueno, ellos me lo enseñaron como como bigote, ¿no? Y bueno, sí, este bigote está muy interesante, ¿no? Muy interesante está, al ojo del día. Y, y bueno, aquí la maestra cometió un error después de Torre de 8 alfil 3 hizo alfil C5, que es mala. A simple vista, alfil C5... Eh, bueno, ustedes dirán, pero ¿por qué es mala? Si alfil C5 es una jugada natural, presionando en D4, ¿no? Que es el punto que las, eh, que las negras están presionando. Tengo a la torre atacando toda la columna D, el alfil, la dama en B6, el caballo de C6. Pues todo el mundo está, está presionando al pobre caballo en D4. Pero eh, aquí, bueno, entra el cálculo, ¿no? A veces, eh, cuando tú estudias una posición. Eh, y ves, y dices, bueno, yo tengo todas mis piezas desarrolladas, tengo el caballo en C6, estoy presionando en D4, alfil C5, la en B6, el, la torre D8, pero también tiene que ir de la mano con el cálculo, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿por qué alfil C5 es un error en el cálculo de las negras? Ustedes con, con blancas, ¿cómo jugarían en este momento? Voy a quitarle las flechitas para que puedan calcular mejor. A ver. Ya les dije la respuesta, ni modo. <laughs> Muy bien, ahí está. A ¿Cómo ver. jugarían ustedes? ¿Cuáles? ¿Qué harían? ¿Qué harían en esta posición? A ver, están en la posición de México con blancas, jugando en este, un panamericano, ¿es este? Este es un mundial, un mundial sí. juvenil sub-18. Yo con blancas, Hakimi Fart con negras de Irán. Te ¿Cómo lleva desde, ¿Te lleva como 200 puntos? De sí. Radio, casi 300. Así es, yo estaba aterrorizada. <laughs> 2264, Hakimi y Fart, y yo tenía 1948 de Elo. Ella creo que ya era gran maestra, me parece. Eh, no tengo el dato, pero eh, sí, ya ella ya era gran maestra. Y alfil C5. Esta partida me gusta mucho porque es un concepto interesante el que vamos a ver. Después de alfil C5, ¿cómo las blancas logran, logran tener una, una excelente posición aquí? A ver, chicos y chicas que nos acompañan, jueguen con blancas, por favor, díganos en el chat. Ok, aquí me dijo Ale, me dice: A por B4, si alfil por B4, caballo por C6. Mm, me gusta, claro, me gusta mucho. A por B4, si alfil por B4, tengo caballo por C6. Porque si torre por B8, tengo alfil por B6, me parece. Alfil por B6. Y no me puede retomar el alfil porque está. Clavado, ¿no? Torre por F1. Torre por F1, hago alfil, puedo hacer alfil por F1. Y sigue clavado. Y sigue clavado, ¿no? Entonces es, es interesante, interesante. A lo mejor puede haber algo mejor, alfil por B4. Vamos a ver, caballo por C6. Sí, me gusta caballo por C6, mucho, me gusta caballo por C6. Y bueno, A por B4 puede ser una continuación. Me gusta A por B4. Por aquí Mónica me dice Torre C1. Torre C1. Pero me gusta, en lo personal, me gusta más A por B4. ¿Usted qué dice, maestra? ¿Nos vamos por A por B4? A por B4. <laughs> A por B4. Nos vamos por A por B4. A por B4. Y estoy eh, atacando el alfil de C5. Y aquí es donde entra el cálculo, ¿no? Que dicen que la estrategia va de, man, va de la mano de la táctica y la táctica va de la mano de la estrategia, que es, es un concepto importante, ¿no? En el ajedrez. Y bueno, aquí por ejemplo, las, las negras tomaron, optaron por tomar alfil por D4. ¿Por qué? Porque te das cuenta que después del alfil por D4 dices, bueno, la torre está defendiendo el punto de D4, la dama en B6, el caballo de C6. Y dices, bueno, pues, pues estoy bien, <laughs> estoy bien, ¿no? Voy a capturar en B4 y, y de pronto eh, todas mis piezas están, están bien con negras, presionando en D4. Pero después de caballo por D4, yo recapturo con caballo por D4 porque hay una jugada muy interesante. Después de la recaptura de las negras, aquí hay una, una jugada muy interesante donde las negras se quedan sin movimientos. Y aquí vemos la presión y el poder grandísimo que tiene el alfil de G2 en esta posición, en este tipo de posiciones que son los alfiles catalanes. Entonces, es una posición es una posición muy interesante, maestra. Vamos a preguntarles qué harían ellos, ¿qué harían en esta posición para presionar a las negras? ¿Qué jugada se les ocurre? Aquí el plan de las negras es hacer esto. E5 y sacar su alfil y ya está. ¿Cómo puedo evitar que hagan E5? Profilaxis, ¿no? Aquí viene, viene el poder de la profilaxis, que es profilaxis, bueno, el saber, el preguntarnos qué nos está amenazando el rival, qué nos va a hacer el rival. Bueno, las negras amenazan E5, alfil E6 y E5. Está como fortaleciendo al caballo en D4, ¿no? En el centro. Ahora, ¿cómo puedo evitar esta idea? Y así yo puedo liberar mi alfil de G2. Ya le di muchas pistas. <laughs> Vamos a esperar a ver. Veamos qué nos dicen. Maestras, si ¿sí me da un, un espacio para invitarlos a unirse a, a Chess Kid. <laughs> Pues a todos ustedes, invitarlos a que sean parte de la familia de Chess Kit en español. Eh, Chess Kit es la plataforma número uno de ajedrez infantil a nivel mundial, eh, donde ustedes, como entrenadores, pueden hacer sus organizaciones, torneos, donde hay mucha seguridad para los niños, ya que esta plataforma va de los 5 años a los 13 años de edad, lo pueden utilizar. Así que ya tenemos contenido en español. No se lo pueden perder, de verdad, el contenido es magnífico. Estamos teniendo torneos por todo México de Chess Kit. Así que si ustedes quieren ser parte de nuestra familia, pues bueno, no duden en contactarme. <laughs> Gracias, maestra. No, no hay de qué. Pues bueno, es una plataforma lindísima, la he visto. Este, y bueno, hasta el ajedrez que usan está más bonito para niños. <laughs> el ajedrez digital, ¿no? Me llamó la atención. Y bueno, los, los dibujitos. Bueno, si quieren, aquí constantemente nos han preguntado que, qué libros recomendamos para niños. Eh, una excelente manera de que los niños estén practicando ajedrez, pues es. Libros, yo contesté la vez pasada. Difícilmente me imagino a un niño agarrando un libro de ajedrez y poniéndose a estudiar. Y más con tantas plataformas que hay, pues bueno, ChessKid sería re, súper recomendable para los niños. Claro, ellos pueden tener un acceso online, maestra, un acceso virtual sin perder la seguridad ya que los padres de familia eh, pueden estar totalmente seguros que sus hijos van a tener un contenido, vaya la redundancia, seguro totalmente de, de tener alguna conectividad con algún extraño, ya que aquí no existe chat, no existen mensajes, eh, pero ellos pueden seguir este, jugando de manera virtual, ¿no? Entonces, es una parte... Pues fenomenal. Importantísimo lo que dices, ¿no? Con todos los riesgos que se pueden correr en Internet. Así es. ¿no? Para menores de edad, pues bueno, Chess Kids los protege. A ver, parece que nadie, no sé si en tu teléfono ves alguna respuesta, porque yo no la veo. Ale, Ale y César, okay. es cinco, dicen. Es cinco por parte de las langas. Súper interesante. E5 es una jugada muy interesante, ya que, eh, bueno, no permite que hagan E5 las negras y que liberen el alfil en E6, así que yo hago E5. ¿Y qué pasa aquí? Que de pronto vemos el poder del alfil en G2, el poder catalán, del alfil catalán, presionando el flanco de dama. También el alfil en E3 presionando al caballo en D4 y también dando una miradita a la dama en B6. Y, y bueno, eh, en esta posición vemos que las negras están atadas de manos, atadas de manos totalmente. O sea, si se fija, maestra, eh, ¿qué pueden hacer las negras en esta posición? ¿Qué pueden hacer en esta posición? Mi plan es sencillo: es hacer dama G4 y torre D1. Ahora, muchos me plantean y me dicen, bueno, caballo C6, yo tomo alfil por B6, torre por D1, tomo con la torre de F, obviamente tomo con la torre de F. ¿Y qué pasa? Que no puede ser A por B6 porque tengo torre por A8. Y, y bueno, de pronto estoy en una posición muy, 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 muy buena. Eh, por ejemplo, aquí es 5, muy buena jugada por parte de Blancas inmoviliza el desarrollo de las piezas negras, totalmente. ¿Por qué? Porque no puedo hacer alfil de 7, porque ya puedo recapturar, ¿no? El, el caballo. Y me quedo con pieza de más, ¿no? Después de dama por, dama por, aquí eh, cambiando las damas, ya que tengo ventaja material, me conviene cambiar las damas y me quedo con una pieza de más. Entonces la jugada de 5 es inmovilizadora, ¿no? con el plan de Dama G4, torre D1. Obviamente Entonces, no puede Dama B4 por torre A4, ¿no? Ajá, de hecho así siguió la partida maestra. Oh, okay. Dama por B4. Y aquí tengo una jugada muy interesante que es torre A4. Exacto. Torre A4. Aquí vamos a recordar que las torres no solamente se mueven... En, en, en columnas, ¿no? Que muchas veces ese concepto lo tenemos tan guardado que perdemos de vista este tipo de jugadas, que es un ataque en, en, en forma eh, de fila, ¿no? De la cuarta fila, en la forma horizontal. Eh, y bueno, Torre 4 es un ejemplo en el cual nosotros podemos trasladar la torre, inclusive esta torre está atacando la dama, está atacando en D4, pero también hay ideas interesantes. Como del paso, ¿no? Para la torre en el flanco de rey, que hemos visto típicas jugadas como A4, Torre A3, para la Torre A3, que de pronto aparece en H3 al otro lado del tablero, ¿no? Y, y bueno, le, yo jugamos, eh, yo jugué Torre A4 para darle un rayos X a la dama en B4, atacando en D4 también. Y bueno, ella me hizo caballo F3 intermedia. Que bueno, recordemos, si yo hago dama por F3, bueno, ya me captura la torre, ¿no? Me captura dama por A4. Pero si ella me hace eh, caballo F3, la jugada correcta es alfil por F3. Ya que si eh, torre por D1, yo le puedo jugar la intermedia de torre por dama, sin ningún problema, ¿no? Y eh, se perdura, ya perduro yo teniendo una pieza de más. Después de alfil por F3, me hizo torre por D1, torre por B4. Y bueno, ya si ella tomaba la decisión de hacer torre por F1, yo puedo recapturar con el rey. Así que me hizo torre, torre de 7. Y bueno, vemos que estos alfiles son brutales presionando el flanco de Dama, ¿no? Totalmente, esta torre va a venir a torre A1. Y va a seguir presionando la posición y creo que, que en esta posición, después de torre B6, eh, ya no hay como una jugada latente para las negras. El, las negras están atadas de manos, no pueden liberar el alfil de C8, no pueden liberar la torre de A8, entonces es como si estuvieran jugando con un alfil y una torre de menos, ¿no? Además de la otra pieza. Así que torre B6. Tratar de siempre controlar el contrajuego del rival. Recuerden que hay una frase muy cierta que dice: las partidas más difíciles de ganar son las ganadas. Eh, yo lo tengo muy presente, así que torre B6, torre C7 y bueno, torre D6. Torre C7 me da la libertad de jugar un torre D6 para tratar de, de dar un mate del pasillo en D8. Y bueno, asimismo, también plantear la idea a lo mejor de un torre de uno, ¿verdad? Entonces, F6, recordemos que tengo una pieza de más, así que en cierta manera nos conviene el cambio de, de, de peones. Y asimismo, pues abro un poco más la posición para mis hermosos alfiles. Así que, torre de 8 rey G7 y torre H4. Eh, torre H4. Eh, torre 4, perdón, torre 4, una jugada que de hecho les estaba comentando anteriormente, amigos, que a veces olvidamos que las torres también se pueden mover de forma horizontal, ¿no? En fila. Y solo nos enfocamos en las columnas. Por ejemplo, aquí hubiéramos pensado, bueno, torre de 1, o a ver qué, qué, qué podemos hacer, o torre, torre C1, cambio las torres, que también... Es, es una jugada interesante, Torre C1. Ahora que lo veo, Torre C1 es interesante. Cambiando este, las torres después del fil por C1, es, estas piezas se quedan totalmente atadas. Pero bueno, Torre A4, tratando de jugar Torre G4, me lo impide con F5. Y bueno, este F5 deja una debilidad, que es la debilidad de las casillas negras. Así que... Eh, prontamente ubico un alfil en D4 para meterlo en E5. Y bueno, alfil C3. Me gustó alfil C3. ¿Por qué razón? Porque se fijan, estoy limitando como la posición con estos, estos dos. Por eso amo los alfiles. No los sé utilizar, pero amo los alfiles. Amo los alfiles totalmente. Rey E7. Juego Torre H8 para capturar en H7 y, y bueno, hacer aquí un, un tipo rayos, rayos X brutal. Me hizo la jugada de rey de 6, torre de 4. Y bueno, yo recuerdo que aquí estábamos en apuros de tiempo, me acuerdo muy bien, torre de 8, rey C4. Y bueno, aquí es importante siempre tener el control de la posición. Eh, recuerden que la partida más difícil de ganar es la ganada, así que traté de controlar mi posición lo más posible. Y bueno, aquí en esta posición, después de torre C5, alfil de 6, una maniobra interesante, le dejamos a la torre sin casillas. Y si la torre se mueve a cualquier lugar, viene la captura del alfil de C8 por la presión de la torre en H8 y la torre en D8. Así que en este momento, pues, eh, Hakim y Fart, eh, se rindió. Entonces, me, me gustó mucho esta partida porque, bueno, a mí me gusta mucho la dinámica de las piezas y se vio, eh, es un ejemplo bonito de la coordinación de piezas, ¿no? Y el manejo de la dinámica de la actividad. Oye, pues excelentes las dos partidas que nos mostraste, este, Ivet. Muchísimas gracias. Si gustas ya dejar de compartir pantalla para despedirnos, pues bueno, mucho orgullo ver cómo le ganaste a la representante de China, a la representante de Irán, jugadoras potencias eh, verdaderas en el ajedrez. Y pues bueno, poniendo el nombre de México, como decías, cuando vas a ese tipo de, de competencias. Y lo más importante, yo rescataría de tu experiencia. Para los niños, las niñas y todos los que juegan ajedrez profesional es no presionarse, no aprender de las derrotas, este, no sufrir los torneos, disfrutarlos. Las derrotas tienen que doler. Eso tampoco al, al, al que no le duelen las derrotas, pues le, se va a acostumbrar a perder. ¿sí? <laughs> tampoco se trata de eso. Van a doler siempre, pero no es lo más importante, ¿no? En, en el ajedrez profesional y creo que en cualquier deporte competitivo, sí ¿no? Eh, tú te esforzaste muchísimo para ir a esas competencias, ¿no? No es que de la noche a la mañana eh, clasificaste al Mundial o a la Olimpiada, bueno. tuviste que entrenar muy duro, tuviste que perder muchas partidas, cuando ya ganas cierto nivel, creo que es cuando empieza la presión, ¿no? La presión en serio, y ahí es cuando uno... Pues me parece que ya como una ajedrecista joven y madura, este, pues les das muy buenos consejos, ¿no? A los niños, las niñas y los jóvenes. Claro, lo principal es disfrutar lo que haces. Sí. Es lo principal. Si ustedes van a jugar una competencia, van a dedicarse al ajedrez. Eh, profesional como bien lo comenta la maestra es importante que lo disfruten disfruten cada partida y sí vamos a perder vamos a seguir perdiendo miles de partidas más de las que ganas eh, me gusta mucho un video de michael jordan donde dice yo perdí más de tres eh, mil juegos no tres mil partidos antes de, de yo ser la figura que, que soy este actualmente, ¿no? Michael Jordan perdió un montón de partidos, ahora uno, pues va a perder muchos más, ¿verdad? Entonces, pero de esas derrotas se aprende, hay que aprender, hay que levantarse y te aprendes y te levantas más fuerte, más fuerte que nunca. Sí, sí. Bueno, Ivet, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en no, Deport.com. No. Eh, un gran honor que nos hayas acompañado. Con un esto, gran... pues, bueno, estamos terminando ya la sesión de hoy. Todos los que quieran seguir a Ivet, ya saben, en ChessKid y también en sus redes sociales. Con esto nos despedimos, Ivet. Muchísimas gracias, maestra, por la invitación. Es un honor para mí. Y muchísimas gracias a Ajedrez UNAM, a Deporte UNAM por esta gran invitación. Muchas, muchas gracias y bonita noche a todos. Gracias, suerte y hasta pronto. Chao.